Tenemos en total 6 cursos y un seminario que para este semestre, que concluye en noviembre formalmente las clases, vamos a tenerlos implementados. Cada uno de los cursos te los puedo entregar aquí impresos, pero quisiera destacar que todos ellos están desarrollados por personal capacitado, por profesionistas que cuentan con grados de maestrías, doctorados, y muchos de ellos están certificados por la CETEC. Bien, ahora, dentro de estos cursos destacan un taller concretamente, un seminario que me interesa que podamos tener muy claro, y que es el que se impartirá a cargo de las personas que tuvieron la implementación inicial de los juicios orales en cuanto a menores en el estado de Veracruz en el año 2008. Escuchar sus experiencias creo que será algo muy interesante. Por supuesto, les habremos de llamar a ustedes para que puedan asistir, para saber qué es lo que, cómo inició y en qué lugar estamos ahora. Y también otro que desarrollaremos con el CEJAP, el Centro Estatal de Justicia Alternativa, porque una de las cuestiones que están establecidas ahora dentro de los procesos es precisamente esta posibilidad de salidas alternas en los procesos. Hemos tenido la solicitud de varias instituciones de carácter federal, incluso que tienen que hacer dentro del estado de Veracruz, para que nuestros profesores que se encuentran certificados por CETEC sean precisamente los instructores de juicio. Y en cuanto ya a los juicios orales, que comentaba la ampliación tal vez, o la adecuación de algunas aulas. Vamos a tener una adecuación por lo menos de 6 aulas inicialmente, para que en ellas los jóvenes puedan tener día con día la escenificación, por decirlo de esta manera, o que conozcan la forma en que se habrá de desarrollar precisamente la oralidad dentro de su educación, ¿no? No solo, insisto, en materia penal, sino en todas aquellas áreas del derecho en las que se habrá de implementar y está implementada, como es el caso del derecho mercantil, la oralidad como parte del proceso. ¿Cuándo podrán contar ya con esta sala de juicios orales? Vamos a iniciar su construcción en el mes de diciembre, y exactamente el término de conclusión no lo sé. Y las adaptaciones también serán en el mes de diciembre. ¿Qué inversión? Tenemos una inversión, como decía hace un momento, en la que van a participar una gran cantidad de grupos, ¿no? Por una parte, tenemos a la sociedad a los integrantes de la sociedad que ha egresados de la Facultad de Derecho. Tenemos, por supuesto, a la Universidad Veracruzana, a barras, asociaciones y colegios de abogados. Está el propio gobierno del estado, el Poder Judicial y, como les dije, también la Universidad Veracruzana. ¿El monto lo conoce? Depende mucho de las características que va a tener, pero alrededor de 4 millones de pesos.